Mejorar la comunicación. Improving our communication. Hace mucho tiempo, las personas usaban una pluma para escribir los mensajes. Mojaban la pluma en tinta. Luego escribían, los mensajes en papel. Hoy podemos usar computadoras para escribir mensajes. Bluebird checking in. Boys and girls, we read a story about hoy, and we said hoy means today. Today, when you write to someone on your phone, the tablet, the computer, we use computers. We use technology. And when we come over here to this picture, we see someone writing with a feather. If you can see right here behind the speech bubble, there's the feather. They used to dip, yes, their pen into this ink and they would write messages. Do you think you would like that? Would you still like to write your messages through pen and ink? Or would you prefer the way we do these things now, writing on the computer? The story that I want to share with you this week happens to talk about changes and how things change. And in this story, it's going to focus. That means it's going to look at and mostly talk about how cars change. Los carros siempre están cambiando. Motor, radio, manivela, reproductor de CD. A Gary Miller le encanta caminar, ir en kayak a pescar. Cuando no está explorando el aire libre, probablemente esté leyendo una novela de misterio o tocando su guitarra. So Gary Miller is, right, the author. He likes to walk, go to his kayak and fish. He likes to explore nature. And if he's not reading, or if he's not doing those things, I'm sorry, he's probably reading, and he likes to read mysteries. And he likes to play, if you heard the word guitarra, guitar. Los carros siempre están cambiando. Cars are always changing. Escrito por Gary Miller. Boys and girls, Bluebird check-in. I want you to take a look at the pictures as I read the story. This is a car from the past, and this is a car from our present. As in long ago and now. Mamá me llevó al Museo del Automóvil. Aprendí mucho sobre los carros. Los carros siempre están cambiando. Los primeros carros no se encendían con una llave. En vez de eso, se giraba una manivela. Aquí le daban, como le decimos, cuerda, ¿verdad? Le damos vueltas para prender el carro y ¡vrum! Nos vamos. Perdón. Este carro fue hecho en 1913. El motor era pequeño, no podía ir muy rápido, iba despacio. Los siguientes carros se encendían con una llave. Este carro es de 1921. Tenía un motor grande. Podía ir rápido. Cada año, los fabricantes de carros inventaban piezas nuevas. Las piezas hacían que los carros fueran mejores y más divertidos. Este carro
Es de la década de 1950. Tiene una radio y a las personas les encantaron las radios. Este carro es de 1987. Tiene un reproductor de CD o CD. En aquel entonces, esto era muy novedoso. En el carro. Los carros están siempre cambiando. Ahora tenemos carros que se manejan solos. Quizá los carros del futuro puedan volar. ¿Cómo te gustaría un carro que vuela?